Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos sean ustedes una vez más, amigos, a este su círculo de lectura. Estaba tratando de pelearme con el cable para que no se viera ahí tan gacho colgando en medio, pero la neta, vámonos a lo que nos truje chencha, porque aquí ya va a empezar a hacer calor. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar leyendo los cuentos de Elena Poniatowska de Noche Viernes. Y vamos a continuar con Canto Quinto. Primero, ni vio el cuarto. No sintió más que Rodrigo, que la besaba con su peso de hombre, con todo su peso de hombre. Sabían ya que ningún gesto de el otro podía ser desconcertante. Habían rebasado los límites de su propio cuerpo. Respiraban juntos el mismo aire, el aire comprendido de su abrazo. Y surgían las palabras del amor, ese lenguaje balbuceado, torpe. ¿Tienes frío? No. Y Rodrigo recogía las sábanas, la cobija raída. La arropaba como una niña, como si fuera su hija. Rodrigo, eres mi papá, y mi mamá, y mi hermano, y mi hermana, y mis hijos, y mi tierra. Rodrigo, Rodrigo, eres la catedral y el zócalo. Rodrigo, eres las delicias, y la mesa 7, y las flores de plástico, y la güera que nos sirve. Sentían un inmerso agradecimiento, y eso los hacía regresar el uno al otro, internarse en ese abrazo porque nada mejor podía serles dado. Ella tuvo un sentimiento de felicidad tan violento que se le llenaron los ojos de lágrimas. Rodrigo no le preguntó nada, sabía por qué lloraba. Afuera llovía. Pensó que a la salida le caerían gotas de agua en la cara y en el pelo. Le dio gusto. Caminarían tomados de la mano, riéndose y sonriendo, buscándose con los ojos continuamente. Alguien caminó en el pasillo. ¿Quién viene? No sea miedosa, no sea miedosa, sonrió Rodrigo. Aquí tengo la llave. Pero es una puertita de nada, no sea coyonetas. Alguien tocó la puerta. Ya ves, te lo dije. No es aquí, es en la otra. ¿Pero por qué? Se han de estar tardando demasiado. El ruido en la puerta era ofensivo, terrible. ¿Qué manera de tocar? No van a abrir, no te preocupes. El encargado derribaría la puerta. Julia pensó en los amantes enlazados. Y todo porque se habían tardado. Ellos, en cambio, nunca se tardaban. Rodrigo se sentó en la cama y le mesó el cabello. ¿Ya nos tenemos que ir, Rodrigo? Sí, ¿lo sabes? Tengo un compromiso. Mientras se vestía, Julia miró el cuarto. Una pared era rosa, la otra era crema, el techo café con leche, y el baño sin puerta de un verde estridente. En el cuarto apenas si cabía un alma, si cabía la cama con su colcha desbalada, y la silla y una escupidera abollada. Con su coche desbalada y la silla y una escupidera abollada, se vieron en el espejo riéndose. ¿No hacemos buena pareja? Se vistieron el uno al otro, se peinaron juntos, pasándose el peine. Julia lo besaba, se metía en la cama toda vestida debajo de las sábanas. Rodrigo la alcanzaba y se volvían a encontrar temblorosos. Julia, sí, ya sé, es muy tarde, es que no recuerdo ni dónde dejé el coche. Siempre que se iba, Rodrigo manejaba deprisa, nerviosamente, maldiciendo los embotellamientos, el rostro duro, fijo en los altos, como si el poder de su mirada en el parabrisas fuera empujando los coches detenidos. A veces le tomaba la mano, el único reconocimiento de su presencia en medio de la multitud. A Julia le sorprendía verlo de perfil. Se veía mucho mayor entonces, con un rostro de hombre de acción, un rostro de que Julia no reconocía. ¿En qué piensas, Julia? En el regreso. Siempre te anticipas a las cosas. Es que ya nos vamos. Rodrigo le pasó un brazo por los hombros y le besó la frente. Ay, ya sé, es el beso de la despedida. Y se tapó la cara con la almohada. Julia, Rodrigo, yo no hago nada por salvarme. Había un lenguaje que iba más allá de Rodrigo. Rodrigo, tápame el corazón con esa manta. Rodrigo la miraba sin entenderla. Caminaba alrededor de la cama, abrochando un botón olvidado de su camisa, mientras le sonreía consecuentándola. Rodrigo, quisiera que fueras un canguro, que me llevaras dentro de tu vientre. Julia esperaba que Rodrigo le dijera alguna cosa, algo que llenara el hueco. Rodrigo le hacía falta para andar, para levantarse rápidamente en las mañanas, para que la tierra no le oliera a niño muerto, para que nada fuera irreparable. Desnúdate, amor mío, ha llegado la hora de morirnos. En la entrada de su casa, Rodrigo se despedía. Te voy a echar un grito apenas pueda. Julia sentía con una pobre sonrisa, sacudiendo la cabeza. En su rostro no quedaba nada de ella. No era la del cuarto de colores, si acaso, la delgada puerta golpeada por un puño irascible. Te hablo mañana. Sí, aprobaba Julia.
Entretanto, había mucho que recordar. Caminaban con los ojos levantados hacia los edificios familiares con sus fachadas poderosas, donde anida el sol, y los balcones. Hierbazales escapando de macetas colgadas como jaulas. Semillas encarceladas. Pájaros que picotean las briznas de la tarde entre los tanques de gas. Los tinacos, la Santa María y la Hierbabuena. Allá abajo se encogían las calles, Jesús María, Regina, Mesones, Justo Sierra, Santa Efigenia, San Ildefonso, la Santísima, Topacio, Loreto y las de Belisario Domínguez, Leandro Valle y Cuba, que desembocan en la Plaza de Santo Domingo. Esa paloma caída, todavía tibia y palpitante. Ay, Rodrigo, un cuartito por aquí para nosotros. ¿Te imaginas lo que sería abrir la ventana? Se detenían ante los letreros. Se renta. Informes en Academia 19. El cuartito de la calle de la Moneda daba un muro de tenzontle, una fortaleza de tuna cardona roja y cálida, terca de esperanza. Casi siempre tropezaban con la benevolencia de los porteros. En realidad son despachos, como eran casas viejas, el baño está abajo. No importa, no importa, la renta es de 350 pesos. ¿Tanto? ¿Por qué tanto? Ha subido mucho por acá. Pero los miraban con simpatía. Claro que si ustedes hablan con el dueño, puede que le rebaje un tantito. Un día Rodrigo, al pasar, rompió toda una caja de refrescos que estaba en el zaguán. Casi los 12 cascos vacíos. Ahorita le pago, patrón. Pero el gordo no quiso cobrarle. Al contrario, los invitó a que volvieran al día siguiente. A ella con su pelo que volaba, su bolsa sobre el hombro y el suéter hecho bola. Todo por ningún lado. Y a él, que sabía hablarle a todos con esa camaradería risueña, descuidada y rápida. ¿Sabe, Rodrigo? Yo creo que les gustaría tenernos de vecinos. Se iban la mano en la mano, sin separarse siquiera cuando la gente se apretujaba en la banqueta. Si acaso tenían que soltarse, los dedos se buscaban luego imperiosos. Las manos náufragas, ansiosas. El 5 de mayo había un edificio macizo, sostenido por dos fatigadas cariátides. Julio lo amaba por encima de todos. Adentro, despachos y despachos y sastrerías y notarías, notarías y fletes y cobranzas y alquileres. Al lado, como una gran boca dorada, se abría un café de chinos. Los panques redondos y grasientos se amontonaban en sus moldecitos de papel acanalado en una vitrina que un foco mantenía caliente. En todos los cafés había panes, boludos, botijones, que cabían en el interior de la mano, y anuncios de cerveza, y la comida, corrida, escrita en una pizarra de cartón con gris blanco, con gis blanco. Habas sin H y frijoles con G. Postre con acento. Rodrigo y Julia los meaban todo. Subieron las escaleras de madera muy estrechas. ¿Lo quieren para oficina? Rodrigo musitaba quién sabe qué. Julia hubiera contestado. No, señor. Es que no tenemos a dónde ir. Pensó en una lámpara con pantalla antigua. De esas de fleco que cuelgan de los techos. Una ventana que da a la calle para ver la luz prendida. Y saber que Rodrigo estaba ahí. Esperándola. Ay, Rodrigo, desde aquí se oyen las campanas de la catedral. Invariablemente después de esas rondas, Rodrigo declaraba enérgico. Vamos a organizar un cuartito. Pero los dos sabían que no tendrían porque no deseaban lo suficiente. Que no lo tendrían porque no lo deseaban lo suficiente. Porque a Rodrigo le bastaba con decirle a Julia, te voy a echar un grito. Y Julia se inconformaba siempre. Aunque a lo mejor una noche, el grito lo daría ella. Un grito de animal vencido. Un aullido de perro pateado. De esos que se alejan con la cola entre las patas. No, perro no. Perra. Perra de sí misma sin un cachorro siquiera a quien lamer. O a quien lamiera su larga herida. Un grito que lo haría pedazos todo. Incluso esto. Esto que creía en su amor. Su pobre amor de a 3 centavos que zarandeaban por ahí. Por allá. Que traían de la mano sacudiéndolo por las calles. Y que un día llevarían a cuestas como una carga insostenible, que quizá compartirían ya nomás por no dejar, por no decir, cárgalo tú nomás. ¿En qué piensas, Julia? Había oscurecido. Julia no contestó. Dijo bajito, muy bajito, como para sí mismo. Desnúdate, mi amor, que vamos a morirnos. Julia, ya vámonos. Afuera al salir, Julia se volvió y vio el anuncio de Gas Neón. Hotel Soledad. Y dijera el cochiloco, la ruca, el capítulo y yo, y la canción, acabamos al mismo tiempo. La hija del filósofo. A la luz roja de la inteligencia. Ah, no fue el cochiloco.
fue el de Matando Cabos, discúlpenme. No me acuerdo cómo se llamaba el gordo de Matando Cabos, que no es el ruso. La hija del filósofo. A la luz roja de la inteligencia discuten los sofistas. Juntan sus cabezas sobre el pozo metafísico. Profundizan sus miradas como líneas de pescar. Y lentamente van extrayendo los pensamientos. De vez en cuando uno de ellos se quita los anteojos y los limpia, para contemplar mejor el rostro del maestro. Otros meditan, recogidos en sí mismos, buscando afanosamente la ocasión de emitir la frase más inteligente de la noche. Respiran apenas, mientras de sus dedos amarillentos se desprenden los cigarrillos muertos. Las cortinas participan, pesadas de grandeza estática, en el diálogo trascendente, en el juego monótono de los intelectuales. La luz de la lámpara, sometida por la pantalla roja, dibuja un círculo lunar sobre la alfombra, y todos cuidan de poner sus sillas ahí dentro, para sentirse abarcados en la redonda inteligencia del maestro. Napoleón y el surrealismo, el arte chino y la Santísima Trinidad. ¿Hay que conceder a las mujeres el derecho a participar realmente en la experiencia amorosa? Por favor. De todos modos, la policía es un asco. Consultemos los libros. Vayamos directamente a las fuentes. La cultura, señores, es un asunto muy serio. ¿Quién de todos ustedes fue el que dijo hace un momento? Solo sé que no sé nada. Silencio. Ha comenzado a hablar otra vez el maestro, el jefe de la banda de asaltantes de libros, con voz pesada, como quien hace su testamento. Va poniendo el agudo, el punto agudo de su inteligencia en cada inerte pensamiento, y todas las inteligencias que le están subordinadas ceden, y se ablandan, se dejan henchir poco a poco, y los cerebros son como esponjas que se sumergen en aguas vivas. Hay un momento en el que no pueden ya alojar una gota más de talento, y los rostros sonríen rebosantes. Solo un joven intelectual, celoso, no cede a la sugestión del maestro, y se queda aislado y seco en la orilla del círculo luminoso, que apenas roza con la punta del pie. La sabiduría del maestro ahoga su corazón rencoroso, mientras cuatro palabras miserables vagan por el desierto de su cabeza vacía. En un rincón de sombra, a donde las voces y la luz no llegan, sentada en una pequeña silla, está una niñita rubia, de pelos enmarañados, con sueños y pesadillas enredados en sus pestañas. Una niña que borda y que se pica con la aguja las yemas de los dedos. Forra en soledad los libros de su padre con una tela de irresponsable color salmón. Y en el lomo de las metafísicas alemanas, borda con hilos de seda sus azules faltas de ortografía. De vez en cuando, la llama su papá, filósofo, jefe y maestro. Va y limpia los ceniceros, recoge los restos de una copa aniquilada por una frase violenta, renueva las dotaciones de Oporto y añade galletas a la bandeja que los infatigables pensadores han dejando vacía. Los oye hablar, pero no los entiende. Cuando alguien recita un poema también se queda sin entender, pero cuando menos, las palabras suenan bonito y se pone contenta. Así pasa la vida, dos veces por semana, mientras el sol de la tarde lucha en la espesura de las cortinas, o mientras cae lentamente la lluvia. Los escritores se reúnen para sus extensas discusiones. Afuera, viento, lluvia o rayos del sol. Adentro, grandes palabras, cenizas de cigarrillo y forros de color salmón. Pero un día ocurrió lo imprevisto, y la suerte apuntó en dirección del poeta celoso. Cansado de combatir como un enano frente a la gigantesca oratoria del maestro, optó por batirse en retirada. Sus cuatro palabras miserables yacían en la sombra, definitivamente opacadas por la brillantez ajena. Resolvió no volver más a las reuniones. Alejó de pronto su silla del círculo de luz, y sus ojos se dirigieron al rincón más oscuro. Ahí estaba la niña, como un dulce territorio lejos de las murallas dialécticas, desprovista de alambradas irónicas. Y el resentido apuntó sus baterías a esta desmantelada posición del enemigo luminoso. Aprovechando una ardua discusión, un brusco cambio de golpes entre el maestro y su adversario, más calificado, furtivamente fue hacia ella y se sentó a su lado. La niña solitaria lo recibió temblando. Dejó de sonreír a la hada madrina, a la carroza encantada, al zapatito de cristal y al pozo de agua, y se puso a mirar gravemente la punta de sus dedos picados. Él comenzó a hablar, a decirle que las páginas de la vida se habían abierto para ella, y que eran más hermosas que las de los cuentos infantiles. Se puso a contarle el cuento de la rosa inexperta, el de señor verdadero, que le fue abriendo con su voz todos los pétalos, y ella sintió miedo, y fue en busca de las tazas vacías y de los ceniceros colmados, y llenó otra vez las copas de Oporto,
y sació el hambre metafísica de los sofistas con abundantes galletas rellenas. Interrumpió la lectura de un poema exclamando con voz quebrada: «Papá, por amor de Dios, las sirenas son doncellas». Quiso intervenir en las discusiones diciendo sin ton ni son que Confucio era un chino analfabeto, que la batalla de Austerlitz había sido ganada en virtud de un error estratégico y que la pobre Josefina se aburría esperando a Napoleón, redactor de cartas ineficaces, dedicadas exclusivamente a la posteridad. «Niña, cállate». Y el inconsciente y sabio papá la devolvió al rincón, ya peligroso. La entregó al brazo secular, como una Juana de Arco, irrisoria y desarmada. Ella que solo sabía pensar en hojas muertas y en la crueldad del viento que las lleva, en los elfos que danzan en la luz de la luna y en brujas que desconocen el latín escolástico, fue a dar en manos del rufián cauteloso que iba a emplear toda la pólvora de su inteligencia emplazada en nuevos y deslumbrantes fuegos de artificio sentimental. Un día, los dos salieron a pasear. Mientras el filósofo escribió una extensa refutación a un malvado que atacó su último libro, el celoso planeó una retardada caminata otoñal, un escenario escogido al drede para perder a la niña, un laberinto de palabras y ramajes, hecho con lentas pisadas sobre un suelo dorado, lleno de suaves ademanes que se recortaban como un vuelo de pájaros en el aire blanco. Leyó, en las páginas de un libro rancio, viejas poesías que estaban escritas para ellos, rimadas por un genio malévolo, experto en renuncias y promesas baldías. Árboles brotaban de las frases, cubiertos de hojas, cómplices, de flores malsanas y de frutos prohibidos. Y la niña mordió manzanas que ya no eran infantiles. Asombrada y lánguida, abandonó su mano entre las suyas. Pájaro, ensimismado y tenaz, blanda y ya sometida. En la esquina de calles inesperadas, él inventó pastelerías fantásticas llenas de merengues y tazas de té, resúmenes fragantes del otoño, y de sus bolsillos sacaba más y más libros turbadores. Páginas que hablaban al corazón dormido y querían llenarlo con vagas plenitudes. La hija del filósofo solo había leído cuentos de hadas y el viaje del gran historiador y geógrafo don José Pardiñas y Yanes a través de Persia, Mesopotamia y otros remotos lugares. Para defenderse, ella hablaba de los mamelucos, de la reina Zenobia y hacía barquitos con las servilletas de papel. La tierra se cubrió de tinieblas. Por primera vez, la hija del filósofo se dio cuenta del crepúsculo. Compró veladoras y libros de misa y se arrodilló con todas sus partes. Y se arrodilló en todas partes pidiendo perdón con un cirio en la mano. Cambió su indiferencia hacia los demás por una cordial solicitud, afable y bondadosa. Quiso comprar, a fuerza de humildad, todo aquel mal que no le pertenecía, toda aquella vileza compartida sin derecho. Era buena, solo para conservar su libertad personal, para esconder su culpable botín. Su rostro brillaba afuera, ocultando la oscuridad interior. El conclave de sabios seguía funcionando, rodeado de cortinas, presidido por el gran filósofo indiferente, incapaz de advertir en el forro salmón que iba cubriendo sus libros, este elocuente ola de rubor que de vez en cuando asomaba el rostro de la niña. Dos veces por semana, los sofistas encendían la luz roja de la inteligencia y naufragaban en el espeso mar de la lectura, como un coro de voces embriagadas, el yo y el ello, ser y tiempo, experiencia de la muerte. Parerga und paralipomena. Prolegómonos. What? Una teoría de la incomprensión mutua. Holderin y la imposibilidad verbal. Ezra Pound y la confusión de las fuentes. Neruda y la enumeración caótica. Y el poeta traidor. Seguía asistiendo a las reuniones. Se sentaba como Judas a la mesa del maestro. Al abrirle la puerta a la hija del filósofo, lo recibía en casa como un malhechor, pero no lo desenmascaraba. El celoso entraba en la sala de los intelectuales como un tropel de caballos, y los cascos duros y cortantes destrozaban primero el corazón de la niña. Luego seguían su devastación por toda la casa. Cada mueble que el poeta tocaba se venía al suelo hecho pedazos. La niña debía reconstruirlo pieza por pieza rápidamente, sin que su imaginación dejara de colocarse en el más mínimo detalle. La taza de café se evaporaba en la mano y ella tenía que hacer un gran esfuerzo para devolverle su realidad y evitar que los demás fueran a darse cuenta de su destrucción. Pero todos se quedaban sin comprender. Alegre, victorioso, ineludible, él tomaba ahora parte en las conversaciones y sus cuatro palabras no dichas cayeron una vez de golpe, parando en seco todos los discursos agresivos. Lo miraron con benevolencia, luego con estupor. El maestro se le acercó tímidamente y le dio una palmada en el hombro. Y quedó armado caballero.
El tropel salvaje se hizo entonces más poderoso que nunca. La niña sintió que su falta estaba justificada por la aprobación general. Sonaron trompetas entre el redoble de los cascos dorados, y el poeta apareció con una armadura magnífica, recién adquirida, y blandiendo una espada de corte infalible, y sus espuelas relucientes se clavaron para siempre en la conciencia infantil y malograda. Pero cuando estaban solos, ella era dichosa, se rendía a su amor, pensando que en esta vida lo único que se le vale la pena es la concesión gratuita y espantosa de sí mismo. Los reproches se apagaban en la flor de sus labios, porque él sabía clausurarlos. Su poder era inquebrantable y ajeno a la vida real. Triunfaba sobre todas las cosas, y ella no era más que un riachuelo en donde él se lavaba las manos culpable. Un día volvió a pasar lo imprevisto. El celoso y su ambición inconmensurable inventó una quinta palabra, una palabra de posesión y dominio que hirió al maestro por primera vez en su carne, muy lejos de la vanidad y el amor de sí mismo. El filósofo miró por primera vez fuera de sí y encontró los ojos de su hija inundados en lágrimas. No había modo de reducirla en el espacio verbal de una frase brillante. Ahí estaba, innumerable, muda y dolorosa. Era la vida, y la vida iba a irse para siempre de su lado, arrebatada por aquella mano intrusa en la que él mismo había puesto un arma violenta. Afuera se apagaba la luz del último día verdadero. Adentro, sitiado por las cortinas, se empequeñecía el universo de las grandes palabras. La hija del filósofo se despidió de su amigo y cerró cuidadosamente la puerta, pero la última pisada del caballo se ancló para siempre en su corazón. Al volver la vista, halló los destrozos de un mueble, y ya sin temor lo reconstruyó. El filósofo pidió con humildad más soporto y galletas. Todos se reunieron de nuevo en el círculo de la luz roja. Más por costumbre que por convicción, entonaron un himno a la cultura. La neta no la entendí. El inventario. Esta mesa es Chip and Dale. A ver, muchachos, al camión. Vocea una mesa con las platas flojas. Una. Un cuadro de la escuela de Greuze. Una tela grande rayada. Una. Una consola Luis Philippe. Oiga, yo creo que esos muebles son del tiempo de Don Porfirio, porque mire nomás el polillerío. Dos vitrinas de Wedgewood. Como dice usted, Wedgewood. Voy a deletrárselo. Salen dos vitrinas. Mira, esta no cierra. Dos sillones con la tapicería percudida. Dos. No está percudida, así es. Estilo Regency. Es que nosotros tenemos la obligación de poner como están. Si no, luego nos reclaman. ¿Y todas esas mesitas redondas también no las llevamos? Sí, también son para la bodega. Y si no es indiscreción, ¿por qué mejor no las vende? Son de mis tías, son de mi familia. Cosas de familia, ¿cómo las voy a vender? Nosotros no vendemos, mandamos restaurar. Pero también se le van a polillar. Mira este cajón, ya está todo agujereado. Y está chistosito el cajoncito. Mira nomás cuánto tiempo gastaban los antiguos en estas ocurrencias. Todo de puros cachitos. Una mañana, subió ausencia, se arrodilló junto a la cama, a la altura de mi cabeza sobre la almohada, y desperté con el rostro de una cocinera esperándome. Ese rostro gris, viejo y grueso. Ya me voy, señorita. ¿Qué te pasa, ausencia? Es que me voy antes de que se me haga tarde. No entiendo. ¿No quiere usted revisar lo que me llevo? Allá abajo está la camioneta. Por Dios, ausencia, ¿qué haces? Es que las cosas ya no son como antes. Me llevo el ajuarcito de bejuco. Ese me lo regaló su abuelita. En la calle estaba la camioneta muy pequeña, con todos los pobres muebles apilados, patas para arriba. Ahí amarraron al perro. En el principio fueron los muebles. Siempre hubo muebles. Oye, ¿a quién le tocó el esquinero de marquetería poblana? A tía Pilar. Pero en compensación, le daremos a Inés las dos sillas de pera y manzana. Era bueno hablar de los muebles. Parecían confesionarios en donde nos vaciábamos de piedritas el alma. Hablar de ellos era ya poseerlos. En el fondo de cada uno de nosotros había una taza rencorosa, un plato codiciado de Meissen, un pastorcito de Nidwerler, que yo quería este y estaba en el otro lote. A pesar de que todos éramos herederos y herederos de a poquito, a pesar de que nos espiábamos con envidia, el aire estaba lleno de residuos que nos unían, y había la posibilidad de que, el día menos pensado, nos dijéramos: oye, el arbolito chino, ¿no me lo cambiarías por aquella bicoca de Chelsea que tanto me gusta? Vale más el arbolito, sales ganando. Una luna sin espejo. ¿Cómo que sin espejo? Es que está empañado. Así son esas lunas venecianas. No son para verse, son de adorno. Son para borrar los recuerdos. Como usted mande. Será una luna rajada, marco dorado, una... Me están despojando de algo. Toda mi vida he estado prendida a estos muebles. ¿Cómo me miran? Invadieron mi alma como antes invadieron la de mi abuela. Y la de mis tías, y la de mis siete tías infinitamente distraídas y desplazadas, siempre extranjeras, siempre la luna del espejo.
y la de mis 9 primas, a la deriva. Se están llevando la primera capa de mi piel. Caen las escamas. Por favor, ponga más cuidado. Es que el mal ya está con los muebles, señorita. Ya no sanan. No es cosa nuestra. Mire, no podemos ni tocarlos. Parecen momias y se nos desbaratan en las manos. ¿Cómo lo hacemos, pues? Ausencia, con su suéter y su chal cruzado sobre los hombros. Su chal para taparla del frío de todos estos años no vividos. El frío de esta vida, con nosotros, de toda esta vida con nosotros. La nariz amoratada en la mañana fría. Las mejillas azules por este velo negro, vello negro. Monjil, como el plumón de los pollitos. Ausencia de su boca muy cerca. Me voy para San Martín Texmelucan. Me llevo a la Diqui, a Blanquita, al Rigoletto, al Chocolate y a mi ajuarcito de bejuco. Ahí está ausencia implacable, tan implacable como los muebles. ¿Qué quiere usted? Así es la vida. Las cosas se van deteriorando. También con los años se va agrietando el carácter. Véala todo bien para que luego no diga. A esa silla le clavaron el brazo. Mire qué clavote tramburdo. Se le fastidiaron de plano. Bueno, no es silla, como sillón, ¿verdad? Más bien parece mecedora. O será un banquito al que le añadieron el respaldo. Pero le rompieron el brazo. Ahí mal que bien se lo pegaron con resistol. ¿Que no se dio cuenta? ¿O es que usted no está al pendiente? Se la voy a embodegar. Pero fíjese bien que todo está chimuelo. Todo cojo, todo medio dado al cuas. Ausencia, plomiza, secreta, arrodillada. Otro mueble viejo que sacamos empujones. Levántate, ausencia, por favor. No te hinques, Dios mío. Lo he hecho a propósito. Esto parece telenovela con lanzamiento. Por favor, no me saquen de aquí. Pero ya se va, porque ya acabo de estar. Se me hinca encima para que yo sienta toda la vida el peso de sus rodillas de mujer que trapea el piso. Vamos a llorar. Ella nunca llora. Al contrario, cuando mi abuelita estaba para morir, subió a verla una sola vez. Plañidera, muda, con todo el pelo gris destrenado sobre los hombros, porque le dijeron que ya no había tiempo, que la señora la mandaba a llamar. Ausencia, le encargo a mis perros, a la Violeta, a la Blanquita, al Seco, a todos mis buenos perros callejeros, a todos mis pobres animalitos, que no se vayan a meter a la basura, que no les vuelva a dar roña. Ausencia sintió con su nariz esponjosa de poros muy abiertos, con las puntas de sus pies vueltas hacia adentro, y su viejo pelo canoso cayéndole como cortina sobre la cara y los hombros. No lloró. Al menos no hizo espavientos como las otras. Maximina se tiró en la escalera y se acostó a lo largo de 6 peldaños. Moqueaba, sorbía sus lágrimas, volvía a moquear. Empapaba la alfombra con lágrimas que le salían de todas partes, de quién sabe dónde. Impedía el paso, pero ninguno podía subir a ver a mi abuelita a su recámara, a ver lo bella que había quedado, acostada sobre su blanca cama. La tía Veronique no quiso que la metieran en la caja, y la velamos en su cama toda una noche y media mañana. Hasta abrimos las cortinas en la madrugada porque a ella le gusta ver al Sabino. Ella sonreía, sus hermosas manos cruzadas sobre el camisón bordado y amplio que había sido de su madre. Los que entraban a verla hacían el mismo comentario. Parece que está dormida. Qué tranquilidad, qué paz. Yo le hablaba bajito. Abuelita, corremos a esta visita que no te cae bien. Es la que te copió tu par de silloncitos, directorio, ¿te acuerdas? Tomó las medidas mientras le servías el té y el pastel de mil hojas. Entonces ni te diste cuenta. Después, te dio mucho coraje ver los sillones en su casa igualitos a los tuyos. Lo contaste durante más de una semana. La corro, abuelita, trae su cinta metro, Maximina. Se pasó toda la noche en la escalera sangoloteándose porque ausencia la había ordenado. Hágase a un lado, mujer, hágase a un lado, que todo esto no es para usted. Cuando el censo le preguntaron a ausencia, ¿casada, señora? No he conocido hombre. Y no quiso que yo contestara ya nada, como la virgen, cueva cerrada. Hubo que inventarlo todo, hasta el nombre de sus padres. Abuelita, contéstame. Todo ha quedado igual como tú lo querías. Todo está en su lugar. Y nosotros posamos como en una fotografía antigua. Tus retratos amarillentos de Wagner y Goethe se encuentran en un librero de siempre. No falta una sola pieza de los inventarios, ni la cucharita de sal. Los libros tienen tus flores prendidas. Edelweiss de los Alpes, creo. Y hay lavanda entre las sábanas. A cada una nos tocaron dos pares, bordadas a mano, con encajes. Pero como son muy antiguas y no registran las lavadas, solo las ponemos cuando nacen niños, nuestros hijos. Solo entonces. Miento, abuelita, miento. Las cosas no siguen igual. Ausencia se fue, y yo también me estoy yendo. No sé a dónde. Quizá la tiznada. Siempre se habló de los muebles. Eran una constante, lo son aún, de nuestra conversación. Volvían como la marea a humedecernos los ojos.
tranquila. Todos discurrían acerca de ellos con ahínco. Muebles cuello de cisne, teteras de plata firmadas por orfebre escocés William Aitum, encajes de brujas para brujas desencajadas, encaje de medio metro. Es bonito el encaje, pero no tan ancho, reía Maximina. Porcelanas de Sajonia y de Worcester, estatuillas de Bow, análogas, a las que pueden verse en el Victorian Albert Museum. Relojes de Ademars Piguet, grabados de rosas de Redouté, y cuadros. Entre más negros y menos se veía, decían que eran mejores. Sucios parecían de Rembrandt, túneles de sombra, etapas superpuestas de oscuridad. Si los hubiéramos limpiado, en ese momento, aparecería la firma de la más tenebrosa escuela holandesa del señor Van Gouda, el de los quesos. Repasábamos los muebles una vez al día. No hacíamos recomendaciones. Cierra bien las persianas, que no les dé el sol. La penumbra siempre la penumbra. El claro oscuro. El mejor Rembrandt que hay aquí somos todos nosotros en la penumbra con estas caras de conspiradores. De ronda nocturna. De callejón del crimen. Quítales el polvo con el plumero. Nada más con el plumero, ¿entiendes? Hasta una franela resulta demasiado tosca. Podría herirlos. Hablábamos de los muebles. Y, hay que reconocerlo, también de la salud. Bastidor de nuestras entetelas. Estás ojerosa, pareces un greco. ¿Cómo amaneciste? Te veo mala cara. Estás pálida, chiquita, como una menina verdaderamente descongraciada. Podrías volver a acostarte. Nada pierdes con pasarte el día en la cama. ¿En qué estás pensando? Siempre pones esa cara de distracción cuando te estoy hablando. No te metas en la silla, la vas a romper. ¿O de veras quieres romperla? Tal parece que sí. Los jóvenes de ahora son tan irrespetuosos. Son unos vándalos. Dos sillas. Dos sillas, una frente a otra. Eran mis preferidas por su alto respaldo. Me volteaba hacia el bastidor, hacia el tejido de paja, y espiaba a través de los agujeritos. El cuarto se veía entonces fragmentado, hexágonos de panal que podía mover a mi antojo. Los hacía danzar y todo lo descomponía. La cara de mi abuelita, las consolas, la consola, nada tenía dueño, nada era de nadie. Todo eran mil pedacitos. Astillas de muebles, astillas de luz, astillas de abuelita. Astillas de piel blanca, las cosas perdían peso, no tenían depositario. Detrás de este enrejado se ven puros cristales rotos. Por la ventana entran unas estrellas que se equivocaron de puerta. Me gusta que todo se divida en dos. Que haya dos de cada uno. Abuelita, que nada sea único e irreemplazable. La detentora de los inventarios era la tía Verónica, que los revisaba con su lápiz en mano, corrigiendo las faltas de ortografía, poniendo crucecitas, tachando y añadiendo, reconstruyendo en la memoria de viejos inmuebles inexistentes. ¿Te acuerdas de aquel biombo de 18 hojas de la época de Qian Long? De su boca surgían las palabras como un collar de perlas amarillas que se desparramaban y se iban rodando por todos los rincones, y que nosotros recogíamos con prontitud y reverencia para que las criadas no fueran a barrerlas por la mañana. Ella bautizó los muebles, ella los repartió. Buena conocedora podía distinguirlos en el estilo por estilo y época por época. Esa polilla es del siglo XVII, renacimiento en plena decadencia. Con las palabras ganó, las domó, sabía ordenarlas. Siempre supo ensaltarlas en el hilo lógico irrompible. Todos callaban cuando ella hablaba. Sus veredictos eran inapelables. La tía Veronique expresaba también sus exigencias. Su dominio era tan evidente que le conferíamos todos los derechos. ¿Sabe usted? Todo entra en disposición, aunque el proceso sea lento y apenas perceptible. Estos muebles debió usted lubricarlos. Sus cuadros también, con aceite, Singer, sí, el de las máquinas de coser. Con eso no se oscurece. Claro, algunas amas de casa prefieren limpiarlos con una papa partida por la mitad, y luego, la papa se ennegrece de la pura mugre. Después se fríen a la hora de comer y quedan muy ricas. Papas a la francesa. Hay que tallar toda la tela hasta el más recóndito rincón. Entonces surgen detalles que hacen batir palmas. ¿O es que a usted no le gustan las antigüedades? Cuando se cuidan las cosas, el tiempo no transcurre, ¿sabe usted? Su abuelita, la señora grande, su tía. ¡Ah, cómo cuidaban las cosas! Cuando venían a verme, apenas había alguna congoja en un mueble, apenas se despostillaba alguna de sus pertenencias. Maestro, usted que es un experto. ¡Ah, cómo amaban los muebles! ¿A usted no le gustan los muebles? El restaurador se ponía y se quitaba un monóculo invisible. Sí, pero nos han durado mucho tiempo.
3 generaciones. Aquí todo dura demasiado. Además, no puedo estar encerrada con ellos toda la vida. Y eso que tiene, una cosa es la vida, otra son los muebles. Así yo no puedo con tantos cachivaches. En esta casa no pasa nada, nada, ni siquiera un ratón del comedor a la cocina. Uy, yo en su lugar que más quisiera que estar aquí viviendo entre piezas de época. ¿Qué va usted a hablar, a hacer afuera? Lo único que va a sacar es que algún día le den un mal golpe. Y entonces verá el consuelo que le proporcionaban estas sillas. Esta cómoda, aunque no tenga jaladeras, hacen mucha compañía. Además, si tanto le gusta salir, ¿por qué no cabalga en el brazo de este sillón? ¿Acaso no sabe usted que uno siempre regresa a lo mismo, a lo de antes? ¿No sabe usted? ¿No sabe que uno siempre llama a su mamá a la hora de la muerte? ¿No sabe usted que los círculos se cierran en el punto mismo en el que se iniciaron? Se da toda la vuelta y se regresa al punto de partida. Ojalá y siempre pueda encontrar a su regreso esta preciosa mesita, junto a su cama como una taza de infusión de tiempo perdido. Y el actuario restaurador se puso por pie, se puso por última vez su monóculo y se me quedó viendo con una ceja levantada para siempre, como un inmortal, un fatal agorero. Cuando acompañé a la tía Veronique a ver al señor Pinto en su taller, oloroso a guarrás, a todas las maderas, a todos los bosques del mundo, uní por primera vez los muebles con los árboles. El señor Pinto, en su barquito, con sus lentes de arillo redondo, la vista baja, parecía envuelto en esa emanación de colores, en esa emanación de olores, y su cara y sus manos tenían la textura de sus tablones. Pero él no se daba cuenta. En cambio, la tía Veronique dejaba de dar órdenes, hasta creo que olvidaba lo que había ido. Husmeaba agitada y se escondía tras el rumor del serrucho. Recorría las esquinas de una mesa despacio, despacito. Metía sus dedos muy finos en algún interesico y abandonaba uno de ellos ahí con indefinible placer. El dedo y la hendidura se correspondían suavemente. Se sumergían el uno al otro, en el otro. Y sin saber cómo ni por qué, la tía me comunicaba por su propia excitación. Percibía por primera vez algo desconocido y misterioso. La tía Veronique respiraba fuerte como si su cuerpo rozara algo vivo y demandante, algo que nunca se iba a consumir y que subía con ella a medida que su respiración se hacía más anhelante. Entonces daba indicaciones con una morbidez vaga, con los ojos aseados, y de ella salía no sé qué, algo que no eran sus palabras habituales, delatada por sus labios hinchados. Entonces me di cuenta que los muebles están hechos para recibir nuestros cuerpos o para que los toquemos amorosamente. No en balde tenían regazo, lomos, brazos acoginados para hacer caballito. No en balde eran tan anchos los respaldos, tan mullidos los asientos. No eran muebles vírgenes o primerizos. Al contrario, pesaban sobre la conciencia. Todos estaban cubiertos de miradas, de comisuras resbaladizas, de requicios de costados esculpidos. Había rincones llenos de una luz secreta y una fuerza animal surgía inconfundiblemente de la madera. Los muebles eran la materialización de todos sus recuerdos. Ese taburetito, ¿sabes? Lo tuvimos en el departamento de la Rue de Presburg. Yo no quería concretar sus memorias ni vivir de esas cosas a las que se aferraban en su naufragio. Los muebles, como tablas de salvación, las tablas de perdición. Que no me legaran todos sus recuerdos, que no me pasaran su costal de palabras muertas, sus actos fallidos, sus vidas inconclusas, sus jardines sin gente, sus ansias, sus agujas sin hilos, sus bordados que llegaban de una pieza a otra, sus letanías inalibles. Que no me hicieran voltear las hojas de álbumes de fotos, ya viejas, manchadas de humedad. Esas fotos café con leche que de sus tíos y sus tías, yo dados, tránsfugas, también añorantes, guardados en formol. Enfermos de esperanza, hambrientos de amor. Prensados para siempre con su amor. Amor, olor, a ácido fénico. Que no me hicieran entrar al átomo átomo. Al amo, ato. Matarilerilero, de los que juegan a no irse. Más tarde, a la tía Veronique le dio por examinarme genealógicamente. Oye, ¿y cómo se llamaba la mamá de tu bisabuela rusa? No sé, no sé, no sé. Lo único que sé es que ellos están muertos. Y yo estoy viva. Pero volteaba hasta los ojos de los álbumes, porque soy morbosa, y me detenía en algún rostro. Y a cada hoja le dejé algo de mi sangre. Ahora la tengo espesa, llena de barnices corrosivos de pétalos marchitos, de remotos abolengos, de cristales apagados, de ancestros que jamás conocí y llevo a todas partes con tierna cautela a pesar de mí mismo. Una tarde le dije, tía, a la hora del té,
Una luz difusa entraba, se derretía blanda por la recámara. Era una hora propicia. La tía Veronique tenía su mirada perdida, borrosa, como que regresaba de quién sabe dónde. Y su voz era la voz de todos los regresos. «Tía, me quiero casar». Le expliqué insegura y nerviosa. Nunca he tenido la certeza de nada. «Bueno, tú sabrás. Lo único que puedo decirte es que este señor no hace juego con nuestros muebles». A esta niña le haría bien un viaje a Europa. Mi familia ha resuelto siempre los problemas con viajes a Europa. Conocer otro ambiente, ver otras caras, cambiar de aire, ir a la montaña para la tuberculosis del espíritu y la voluntad, oxigenar el alma, el aire puro de las alturas. No quiero. Europa es como un pullman viejo. ¿Qué dices? Sí, un pullman viejo con sus cortinas polvorosas, sus asientos de peluche color vino, sus cordeles raídos, sus flecos desdentados, sus perillas de bronce, su deshilachilero. Huele feo. Podrías ver el cambio de guardia entre el palacio de Buckingham. Podrías entrar a Buckingham, dejar una tarjeta con la esquina doblada a la duquesa Marina de Kent. No quiero ver a esos imbéciles de plomo con sus borregos en la cabeza rellena de tradición. No quiero ver viejas pelucas rizgadas de viejos jueces, la cara enarizada sobre la mugre. No quiero ver viejas señoritas con sombreros atravesados de un alfiler de oreja a oreja, para que no se les vuele. No quiero. Prefiero África. Mil veces África con sus gorilas evangélicos. Eso es, irme a evangelizar gorilas. Déjala. Eso no es ella. En realidad, sus amistades la han trastornado. Ya se le pasará. Ya no regresará. Ya decía yo que no debía salir tanto de la casa. Hoy, a las 10 de la mañana, vinieron por los muebles. Estacionaron frente a la puerta dos camiones de mudanza. Madrigal con sus colchonetas, sus cuerdas y sus hombres que se tapan la cabeza con un costal abierto a la mitad, como árabe sin turbante. Llegaron tarde. Los mexicanos nunca son puntuales. Yo no sabría que habríamos acumulado tanto trick, pero fueron necesarios dos camiones. Rápido, muchachos, hay que aprovechar el tiempo. Y en la puerta se paró el señor Madrigal con su tablero, para apoyar el papel en que iba aumentando la lista, y el lápiz para apuntar qué se llevaba a la boca y se la pintaba de violeta. De pronto sentí que me estaba arriesgando mucho más de lo que había supuesto. Siempre he tenido miedo a equivocarme. Hubiera querido que se rompiera la realidad, pero en realidad jamás se rompe. Quise gritar, «¡No, no! ¡Deténganse! ¡No se los lleven! ¡No toquen nada!». De pronto ya no eran muebles, sino seres cálidos y vivientes y agradecidos, y yo los estaba apuñalando por el respaldo. Los cargadores los dejaban al empujarlos de forma irreverente. Los habían sorprendido en las posturas más infortunias y dislocadas. Los hacían grotescos, los ofendían, los columpiaban, culpinaban. Nunca había leído yo esa palabra, güey. Recordé aquel asilo de ancianos, Tepexpan, en que se sometía a los inválidos a toda clase de vejaciones a las que no podían oponerse. Se dejaban, ya que más daba, ya ni vergüenza. No podían ni con su alma. Allá fue a dar el señor Pinto. A los pies de su cama de fierro pusieron una plaquita. José Pinto, ebanista. Y de su cuello colgaba la misma etiqueta. Nunca agradeció nuestras visitas ni levantó la vista. Sus ojos ya velados. Ahí acabó el pobre. Recuerdo que a su lado un viejecito se tapaba con las cobijas todo equivocado y dejaba tristemente al descubierto sus ijares resecos y enjuntos. Una enfermera me explicó enojada. Lo hace a propósito. A diario hace lo mismo. Siempre enseñando su carajadita. Siempre a propósito. También ahora los muebles lo hacían a propósito, para mortificarme, como una forma de protesta, para pegárseme como lapas, como se le pegaron a mi abuelita, a mis tías. Tontos, inútiles, ya perdieron. No quieran asaltarme, tontos, ridículos. Este es solo un desfallecimiento pasajero. No protesten contra lo irreversible. Me dejé impresionar solo un momento. Siempre he sido precipitada, nunca prudente. Ahora ustedes se van. Muy bien, idos. Lo subieron penosamente al camión. Ellos no se dejaban. Todavía se debatieron con sus patas sueltas. Yo ya no sentí nada. Puse mi nombre con firmeza en cada uno de los recibos extendidos sobre el tablero. Después arrancaron cómodos paquidermos. ¡Qué torpes son los camiones de mudanza! ¡Dios mío! En su interior se asomaban los objetos. Les vi la cara. Hice mal. Las consecuencias vendrán más tarde. Y me quedé parada en la acera un largo rato. Muy largo, cansada, hueca, completamente vacía.